Hola a todos, bienvenidos a Gateway Español. Qué bueno tenerlos el día de hoy. Sea que estés en casa o a lo mejor estás sintonizando desde una de las prisiones o centros correccionales en las que podemos llegar hasta ti, siéntete parte de la familia. Te invito a que te levantes, adores al Señor con nosotros, que abras tu corazón y le des todo al Señor. Amén. Vamos fuerte con las palmas aquí. Vamos a adorar al Rey de Reyes. Quien rompe el poder del pecado, su amor es fuerte y poderoso. El Rey de Gloria, el Rey de Majestad. Conmueve el mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas. El Rey de Gloria, el Rey de Majestad. Todos, gracias sublime. Mejor que tu amor, Jesús.
Hoy te adoramos. Aleluya. El mundo busqué y no pudo llenarme. Ningún tesoro que pueda ganar me saciará. Mas llegaste tú, me diste vida nueva y cada deseo se cumplirá aquí en tu amor. Vamos todos. No hay nada, nada mejor. No hay nada, nada mejor. No hay nada, nada mejor que mi Dios. No hay nada mejor que tu presencia. Vengo a ti sin reservas, y cada fracaso has visto, Señor, y aún tu amigo soy. Porque el Dios de los montes es el Dios de los valles, y no hay lugar que me pueda alejar de tu gracia y amor.
amamos. Hoy te adoramos, poderoso Dios. Reinas con poder, reinas en majestad. Vamos todos. Es tiempo de adorar a Dios con todas nuestras fuerzas. ¿Quién es como nuestro Dios? Creador del cielo y la tierra. La tierra brilla con su esplendor. Su voz resuena como un estruendo. Como un estruendo. Grande y fiel, tú eres Rey, Cordero Santo, poderoso, poderoso Dios. Grande y fiel, tú eres Rey, Cordero Santo, poderoso, poderoso Dios. Nada se compara a Él, exaltado en poder y gloria. Gloria, todo reino y nación se rinden en adoración. Tú reinas, tú reinas, grande. Honra y majestad, poder y autoridad, la gloria tuya es, poderoso Dios. Honra y majestad, poder y autoridad, la gloria tuya es, poderoso Dios. Honra y majestad, poder y autoridad, la gloria tuya es, poderoso Dios. Honra y majestad, poder y autoridad, la gloria tuya es, poderoso Dios. Honra y majestad, poder y autoridad, gloria tuya es, poderoso Dios. Honra y majestad, poder y autoridad, la gloria tuya es, poderoso Dios. Poder.
poderoso Dios, poderoso Dios. Exáltale, Él es poderoso, Él es bueno, Él es fiel, Él es grande. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque en esta roca firme estamos de pie, en este poderoso Dios que nos ama completamente, incondicionalmente, Señor. Gracias, gracias, gracias por este tiempo tan hermoso en tu presencia, Señor. Gracias, Señor, te bendecimos y te exaltamos, Señor. Amén y amén. Sabes que esta semana mi hijo de 13 años, Pablo, me hizo una pregunta que me sacó de onda, decimos en México. Me dijo: papá, ¿tú alguna vez has dudado de Dios? Y el papá pues quiere responder: no, hijo mío, jamás he dudado de Dios, por favor. Claro que no, mi fe es firme y es constante todo el tiempo desde que recibí, desde que empecé el camino para seguir a Cristo. Jamás he dudado de Dios. Quería responder eso, pero no pude responder eso. Y yo sé que a lo mejor tú te puedes relacionar conmigo. Hay situaciones en la vida que a veces te llegan por el lado ciego y no sabes ni cómo procesarlo. No sabes ni qué está pasando. Y dices: Señor, ¿qué pasó aquí? Yo estoy siguiéndote. No sé si ustedes acá atrás me han sentido eso alguna vez. Sí, yo sé. Pero ¿sabes qué? Que el Señor me dio, le contesté honestamente a mi hijo. Le dije: ¿sabes qué, hijo? Hay veces que uno puede llegar a dudar de Dios, pero lo que puedes hacer en ese momento es no quedarte en ese lugar de duda, sino buscar cuál es la verdad. Y esta escritura que te quiero compartir el día de hoy, en Colosenses 3:1, dice: ya que han sido resucitados a una vida nueva con Cristo, miren esta frase: pongan la mira en las verdades del cielo. Cuando hay duda, y bueno, sigue diciendo, donde Cristo está sentado en el lugar de honor a la derecha de Dios. Cuando hay duda es porque hay algo contrario a la verdad que nos sacude y que nos mueve. Cada vez que hay duda en tu corazón o que quiere el enemigo muchas veces, o tu propia carne, plantarte una duda en cuanto a Dios, regresa a las verdades del cielo. ¿Y cuáles son las verdades del cielo? Lo que está escrito en su palabra: que Dios es poderoso, que Dios está sentado en su trono, que no importando las circunstancias que vienen en contra de nuestra vida, Dios está ahí contigo. Hay veces que la mentira es: ¿dónde estabas, Dios? ¿Por qué te alejaste de mí? Pero la verdad que está escrita en el cielo y en su palabra es: yo estoy contigo hasta el fin del mundo. Yo soy tu sanador, yo soy tu proveedor, yo soy el gran yo soy. Lo que quieras y lo que necesites que yo sea, yo soy tu padre, yo estoy cerca de ti. Así que centrémonos en las verdades del cielo el día de hoy. Padre Celestial, te damos gracias porque sabemos que aún en medio de las circunstancias de nuestra vida, cosas que nos pueden sacudir, cosas inesperadas, sabemos que podemos estar de pie en la roca que es Cristo y en la palabra de vida que es tu Biblia y tu palabra, Señor. Te doy gracias, Señor, porque podemos confiar en esas verdades y podemos enfocarnos en esas verdades el día de hoy y seguir avanzando en pos de ti. En el nombre de Jesús, amén y amén. Qué bendición tenerte en esta experiencia en español, en Gateway en español. Te damos gracias por estar aquí. Te invito a que abras tu corazón a la palabra, al mensaje de la palabra de Dios que está a punto de venir a todos nosotros el día de hoy. ¡Qué bien, amigos! Estoy emocionado de estar aquí con ustedes. Es divertido tener esta oportunidad. Y quiero presentarles a mi familia, mi esposa Bridget Morris, Sparkle Mitchell Enbrick. Tiene 9, 7 y Bray tiene 5. Y todos están riendo. Creo que se durmió. Bueno, aguantó en la última vez que compartí. Tengo una historia para comenzar. Y esto es que mis hijos estaban muy interesados con el fútbol. De pronto querían jugar todo el tiempo en el jardín. Y Bridget empezó a hacer algo bien, buscar unas ligas para que ellos entraran a jugar, y me mostró qué es lo que encontró. Y ella dijo: bueno, creo que debíamos inscribirlos para este deporte.
Y este deporte para mí es como que la menos presión para los niños. Es divertido para que lo disfruten los niños, aprendan algo, pero no hay presión. Y eso es lo que yo buscaba, porque no quería que se fueran a pelear con algún otro papá. Porque el niño de los 6 años tiró la pelota y ya arruinó a la Liga Nacional. No quería eso. Mis hijos están aprendiendo fútbol. Estábamos con ellos hace un par de semanas y el entrenador tenía a todos los jugadores y les dijo: muy bien, niños, tengo una pregunta muy importante. ¿Quién quiere correr atrás? Y ninguno quiso nada. Pero Mitchell dijo: yo. A mí, yo quiero estar corriendo allá atrás. Y bueno, Micho, ¿quieres hacerlo? Y dijo: sí. ¿Y eso qué significa? ¿Qué significa? Así que hoy el título del mensaje: eres un discípulo, cuidado. Porque yo creo que hay veces en las que de pronto vemos el pastor dice: ¿quieres seguir a Jesús? Decimos: sí, quiero seguir a Jesús. ¿Y qué significa? Tenemos ese momento. Bueno, entonces, ¿qué voy a hacer? Y voy a compartirlo porque hay cosas que experimentamos, presiones, y creemos que somos discípulos de Jesús, y cuando creemos en Jesús, hay una presión espiritual que viene sobre nosotros, y de eso vamos a hablar. Y para hacerlo, vamos a ver a Judas, a Pedro, la historia de María, cuando María ungió los pies de Jesús. Vamos a explorar esas áreas. Y en la Biblia no hay tanta información sobre Judas. Judas es uno de los 12 discípulos y siempre se refiere como Judas, el que traicionó a Jesús. Y podemos ver, ¿qué es lo que pensaba Judas? ¿Jesús traicionó a Jesús? Oye, y podemos menospreciarlo. ¿Qué pasaba con Judas? ¿Tenía que echar todo a perder? Y podemos verlo así. ¿Qué es lo que sucedía? Entonces, hay varios libros de ficción de Judas, viendo qué es lo que pasaba en su mente, en su corazón, qué sucedía en todo eso. Y yo creo que hay este pasaje que nos permite ver qué es lo que sucedía con Judas. Y vamos a estar explorando eso. Y vamos a estar viendo Mateo, en Juan 12 y Mateo 26, si quieren estar listos para Mateo 26. Pero vamos a comenzar con Juan 12. Y el primer punto es dejando entrar a Satanás. Judas dejó entrar a Satanás a su corazón. Así que vamos a explorar esto. Juan 12, comenzando en el verso 1, que dice: entonces Jesús, 6 días después, antes de la Pascua, vino a Betania, donde estaba Lázaro, donde Lázaro estaba, al que Jesús había resucitado de entre los muertos. Jesús lo había resucitado de entre los muertos y le hicieron una cena ahí, y Marta servía, pero Lázaro era uno de los que estaban a la mesa con él. Entonces María, tomando unos 300 gramos de perfume de nardo puro que costaba mucho, ungió los pies de Jesús y se los secó con los cabellos. Y la casa se llenó con la fragancia del perfume. Y Judas Iscariote, uno de sus discípulos, el que lo iba a entregar, dijo: ¿por qué no se vendió este perfume por 300 denarios y se dio a los pobres? Hay una historia específica que se dice en Mateo, en Marco, con Lucas y en Juan. Y vamos a ver por un par de ellos para ver cómo es que se entretejen, porque algunos dan detalles. Marcos 14:5 decía: y la reprendían, hablando de cómo Judas la criticó, la reprendía, el ungir los pies. Después, en Mateo 26, dice: pero Jesús, dándose cuenta, les dijo: ¿por qué molestan a la mujer? Pues buena es la obra que me ha hecho. Porque a los pobres siempre los tendrán con ustedes, pero a mí no siempre me tendrán. Pues al derramar ella este perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. En verdad les digo que donde quiera que este evangelio se predique en el mundo entero, se hablará también de lo que ésta ha hecho en memoria de ella. Básicamente, déjenme decirles, ¿qué sucedía en la historia? Lázaro murió,
muere Jesús, lo resucita de la tumba. Tenían una cena linda y estaba Lázaro, sus dos hermanas, María y Marta, estaban reuniendo como, imagínense esas conversaciones que se tendrían con Lázaro después de ser resucitado de la muerte. Muy buenas preguntas para él. Entonces están ahí sentados, están hablándole. Y entonces María, pensemos cómo estaba tan sobrecogida con el agradecimiento, el gozo, el comer con su hermano. Así que va y lleva este perfume de nardo tan caro y unge los pies de Jesús. Y Judas dice, ¿y por qué está haciendo esto? Piensa en todo lo que se podría hacer con todo ese dinero. Mejor le voy a decir, dijo él. Y Jesús le dijo, ¡qué gran discípulo soy y canto tan increíble soy! Y bueno, gracias, Judas. Ya alguien debía decirlo a María. Entonces, Judas va y empieza a criticarla, reprendiendo a María. Realmente regañándola. Y empieza a darle toda esta culpa. Y Jesús dice, Judas, ¿por qué estás haciendo esto? ¿Por qué la molestas? Cuando tú estás equivocado y él está haciendo lo correcto, está haciendo algo, está haciendo un patán. Y no solamente eso, la historia no se va a decir a todo el mundo por el resto de la eternidad. Esta historia se va a estar diciendo. Es probablemente como lo escuchó Judas. Dijo, aquí estoy tratando de ayudarte, Dios, Jesús, y ahora a mí me vas a reprender y aquí delante de todos, ajá. Eso es lo que pasaba. Entonces, Judas, se puede uno imaginar cuánto se ofendió, cuánto le dolió, y de repente, él va, y vamos a leer en la siguiente escritura. Entonces, uno de los doce, llamado Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo, ¿qué tan están dispuestos a darme para que yo les entregue a Jesús? Y ellos le pesaron 30 monedas de plata. En ese tiempo buscaba Judas oportunidad de entregar a Jesús. Entonces, en el mundo de influencia que había en ese tiempo, es la primera, esa palabra es entonces, esta palabra en griego que significa en ese tiempo, en ese momento. Jesús le está hablando enfrente de todo, lo está regañando. ¿Y qué sucede? En ese momento, no más adelante. No, algo pasó. Entonces, en aquel momento, Judas salió buscando traicionar a Jesús. ¿Qué pasó? Yo creo que en ese momento, él fue herido en sus sentimientos. Lo hirió. Lo que sucedió en Lucas 22:3 dice, entonces Satanás, en ese momento, Satanás entró en Judas. En ese momento. Judas, la palabra viene de la palabra Judas. Alabanza al Señor. Debía ser él alguien que alabara al Señor. Y es el que lo traiciona. ¿Qué pasó? Yo pienso que entró una ofensa a su corazón y eso permitió que viniera a reinar en su corazón. Que había una ofensa. Tenemos que ser cuidadosos porque yo creo que Judas tuvo ese momento como un niño que dice, oh, les voy a mostrar, me voy a ir o algo. Se enojó. Entonces, Parker, mi hijo, cuando él se le dice algo, dos cosas que no le gustan. Odia que se le diga no y odia que lo corrijas. Y yo recuerdo, habían tiempos en la tienda que él pide algo. Y le decíamos, no, Parker, no lo puedes tener. Y lo decimos por su bien. Y esto, su respuesta sería, se pone de rodillas y empieza a golpearse la cabeza en el concreto inmediatamente. Y tenemos que ir a recogerlo para que se detenga, porque no, espera. Pero yo creo que él dice, bueno, te voy a mostrar, dice. Si yo estoy interpretando en su mentecita, bueno, si no me vas a dar esto, te voy a enseñar. Y yo creo que eso es lo que hizo Judas. Yo creo que Jesús lo corrigió por su bien y él tuvo ese momento, ok, te voy a mostrar, voy a enseñarte, voy a decirles, me van a dar dinero por ti. Hace algunos años yo comencé a trabajar aquí en Gateway, era parte del equipo de mantenimiento.
era uno de nuestros edificios anteriores. Yo estaba limpiando. Mi trabajo era acomodar los lugares antes de los eventos. Sí, había un papel que me decía cómo hacerlo. Y yo lo hice correcto. Lo hice muy bien. Ya estaban medidas, a la medida estaban en su lugar las sillas. Y alguien vino, vio el lugar, el salón, y es lo que querían, a pesar de que el papel decía otra cosa. Y vinieron a regañarme, criticándome muy fuertemente, como le pasó a Judas, muy, muy fuertemente, como lo hizo Judas. Y entonces volvieron al auditorio, al salón, y dijeron, oh, ¿conoces a ese muchacho de mantenimiento? Es el hijo del pastor Robert. Y esta persona regresó como un ángel. Y quiero decirte cuánto te amo, qué buen trabajo hiciste. Yo creo que todo estuvo maravillosamente, qué increíble. Y le dije, no, yo ya te vi de verdad. No puedes hacer eso, ya deja eso. Pero, ¿qué creen? Una ofensa entró en mi corazón. Y entonces yo estoy pasando por ahí con esta ofensa, y Dios viene y toca mi puerta y me dice, no es que pasa que cuando cometes un error, quieres que te extiendan gracia, que todos entiendan que tuviste un mal día, pero tan pronto como alguien se equivoca, pero ¿cómo pudieron? ¿Por qué lo hicieron? Es tiempo de perdonar, James. Es tiempo de dejar pasar esto y perdonar. Y Dios me llevó por este paso. Así que el punto número uno es dejando entrar a Satanás. Punto dos, manteniendo fuera a Satanás. Y lo que vamos a ver ahora es a Pedro. Pedro era uno de los discípulos. El capitán, el mejor para hablar de más. Y siempre está hablando la boca y arrepintiéndose en todo tiempo. Y en algún momento Jesús le dice a Pedro, apártate de mí, Satanás. ¿Se imaginan que alguien a quien amas te digan, apártate de mí, Satanás? Oye, ¿no te parece demasiado eso? Déjalo, ¿verdad? Apártate de mí, Satanás. Entonces, Jesús le dijo a Pedro, apártate de mí, Satanás. Pedro equivocándose, diciendo cosas que no debería decir, y Jesús siempre corrigiéndolo. Pero vamos a ver en cómo Pedro no permitió que la ofensa viniera a su corazón. Vamos a ver un ejemplo. Mateo 26:31 dice, entonces Jesús les dijo, esto poco después de que ha sido traicionado, esta noche dijo, esta noche todos ustedes se apartarán por causa de mí, pues está escrito. Básicamente dice, escuchen, todos van a tropezar porque eso dice la Biblia. Escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño se dispersarán. La Biblia dice, pero después de que yo haya resucitado, iré delante de ustedes a Galilea. Ahí Galilea, recuerden, pónganlo ahí, recuerden más adelante. Vamos a regresar a esta parte. Pedro le respondió, ay, no me importa lo que diga la Biblia. No, no, dijo, aunque todo se aparte por causa de ti, yo nunca me apartaré. Jesús le dijo, en verdad te digo que esta misma noche, antes de que el gallo cante, me negarás tres veces. Pedro le dijo, aunque tenga que morir junto a ti, jamás te negaré. Todo abrió la boca y se arrepintió. Eso pasó. En la misma historia, Lucas lo dice, y el Señor dijo, Simón, Simón, mire que Satanás los ha reclamado a ustedes para zarandearlos como a trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falle, y tú, una vez que hayas regresado, fortalece a tus hermanos. Quiero decir, Satanás intentó entrar al corazón de Judas y al corazón de Pedro. Si somos seguidores de Cristo, el enemigo va a venir a nuestro corazón intentando entrar, porque somos diseñados para cambiar el mundo por Dios, y es lo último que Él quiere que hagamos. Esto es para recordarnos, guarda tu corazón. Quiero mostrar otro momento en el que Pedro otra vez se arrepintió de lo que dijo. Esto está en Juan 18, verso 10. Y después de que Judas traicionó a Jesús,
y vienen los soldados a atrapar a Jesús, vienen por él y dicen, entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la sacó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. El siervo se llamaba Malco. Jesús le dijo a Pedro, mete la espada. Oye, tú siempre metes la pata. No, 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 le dijo algo diferente. Mete la espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, ¿acaso no he de beberla? Escucha, Pedro, ya he estado diciendo una y otra vez de esta copa que necesito beber de parte del Padre. Deja de entremeterte. Continúa haciendo, cometiendo errores. Yo cometo errores. Todos lo hacemos en la vida. Pero vamos a permitir que eso venga a mancharnos, que no le mantenga puro el corazón. Mateo 10, 16 dice, miren, yo los envío como ovejas en medio de lobos. Por tanto, sean astutos como las serpientes e inocentes como las palomas. Yo me preguntaba, bueno, ¿por qué uno tiene que ser astuto como una serpiente? Algunas veces cuando la Biblia se refiere a un animal, se refiere a una característica del animal, no necesariamente que tenemos que ser como las serpientes o víboras. Y si alguien se está refiriendo a mi forma de comer y me dice puerco, es porque probablemente como demás es una característica del animal. No me pongo en cuatro patas para comer, no soy como un puerco natural y bueno, sí puedo comer de más. Lo que la Biblia dice, hay una característica, esto, serpientes ophis, es de la idea de visión nítida. Dios nos está diciendo de ser astutos como una serpiente, significa tener una visión nítida. Tener una visión nítida espiritualmente, con ojos espirituales, para que podamos tener visión nítida para ver las artimañas del enemigo. Ahora, inocente, esa palabra como palomas significa inofensivo, no adulterado. En esencia, necesitamos ser inocentes, sencillos, es lo que dijo Pedro. Sí se equivocó Pedro, sí dijo cosas que no debía decir, pero mantuvo su corazón puro y fue diligente en hacerlo. Ese es nuestro trabajo. Necesitamos ser astutos como las serpientes con ojos espirituales y necesitamos ser inocentes como palomas, apartados del mal. Nos mantienen con corazón puro. Bridget y yo, cuando desde que nos casamos, puedo decir que era muy ahorrador. Y cuando nos casamos, Bridget, ella estaba así detrás de mí para hacer esto. Y éramos ahorrativos. No teníamos televisión, no teníamos nada de lujos, no íbamos a ver el cine, películas, ni nada así. Y decidimos, 7 años después de estar casados, vamos al cine, vámonos a ver una película. Eso parecía divertido, así que fuimos. A lo que estaban mostrando era Jurassic Park o Jurassic World. Sí estaban ahí, lo siento. Les echamos a perder la película porque habían dos cosas que deberías de pensar al creer de Bridget y de mí. Primero, deberías pensar que nosotros pensamos que esa es una historia verdadera de la película. Y segundo, y deberían creer que nosotros pensamos que estábamos ahí en Jurassic World. Porque los dinosaurios saltaban y nosotros ¡ah! Estábamos espantadísimos. Una locura estos dinosaurios ahí saliendo por todos lados. Estábamos, por el sonido era wow. Me di cuenta. Por tanto tiempo estábamos alejados de todo eso que básicamente cuando estábamos viendo películas, básicamente estábamos perdiendo sensibilidad. Pero ahora después, sin ir a las películas, nos habíamos hecho sobresensibles. Y algunas veces podíamos ser como Judas y estar tan hastiado y duro e insensibles porque tenemos una ofensa porque estamos
dejando de ver lo que quiere hacer el Señor. Ahora tenemos que ser sensibles a lo que el Señor quiere hacer alrededor de nosotros. Tenemos que ser cuidadosos que no lleguemos a estar duros e insensibles al Señor. Entonces, mantener a Satanás fuera es manteniendo las ofensas fuera y un corazón puro. El punto uno es dejando entrar a Satanás. Él entra cuando uno deja que una ofensa entre a la vida. Punto dos, mantener fuera a Satanás. Se mantiene fuera, manteniendo las ofensas fuera y un corazón puro. Y ahora, punto número tres, echando fuera a Satanás. Y lo que vamos a estar hablando es echando fuera a Satanás, pateándolo. Esto es porque quizá tengamos una ofensa como yo tuve. Y tenemos esta ofensa en el corazón. Y es tiempo de decir no más al enemigo. El enemigo pudiera estar usando eso en nuestra contra. Entonces, Marcos 16, verso 7 dice, después de que Jesús había resucitado de la tumba, iban las mujeres a la tumba a buscarlo. No estaba ahí, pero había un ángel del Señor ahí. Y esto es lo que dice, pero vaya, digan a sus discípulos y a Pedro, él va delante de ustedes a Galilea. Es lo que dije que esperaran. Esperar a que Jesús muriera, voy a morir y los voy a ver, vayan a Galilea. Ya habían estado ahí, pero no, todavía no. Y el Señor les dice, vayan a Galilea, como les dijo, recuerden. Digan a sus discípulos y a Pedro, él va delante de ustedes a Galilea, ahí lo verán, tal como les dijo. Y yo, pensando en eso, ¿por qué dice, ve y dile a sus discípulos y a Pedro? ¿Que Pedro no estaba incluido en los discípulos? ¿Por qué tiene que decir y a Pedro? Yo creo Pedro se estaba sintiendo bastante mal después de negar al Señor 3 veces. Y yo creo que Dios le estaba diciendo, ve, dile a Pedro, es que estoy esperando por él. Ahí estoy. Y no importa cuánto te hayas equivocado, qué tan mal se vea, ven, aquí estoy, te estoy esperando en Galilea. Ven, no importa lo que haya pasado, ni cuántas veces me hayas negado, aquí estoy. Ven, sigue viniendo, que no te lo impida. Aquí estoy para ti. Eso es lo que Dios nos dice. No importa, solo ven, humildemente, sométete al Señor y ve. Ven a él. Juan 20, vamos a ver Juan 21 en el verso 3. Esto es cuando Jesús regresó y se reveló, se manifestó a los discípulos después de que él había resucitado y dice, me voy a pescar, les dijo Simón Pedro. Me voy a pescar. Me encanta Pedro, me voy a pescar. Todo lo que está pasando, me voy a descansar y a pescar. Le dijeron, nosotros también vamos contigo, le dijeron ellos. Fueron y entraron en la barca y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya amanecía, Jesús estaba en la playa, pero los discípulos no sabían que era Jesús. Jesús les dijo, hijos, ¿acaso tienen algún pescado? No, respondieron ellos. Y él les dijo, echen la red al lado derecho de la barca y hallarán pesca. No sé por qué no intentaron del lado derecho. Entonces la echaron y no podían sacarla por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo, estoy leyendo de Juan, escribió Juan. Juan se refiere a sí mismo como el discípulo a quien Jesús amaba. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, es el Señor. Oyendo Simón Pedro que era el Señor, se puso la ropa, porque se la había quitado, para poder trabajar y se echó al mar. Pero se puso a nadar. Pero me encanta de Juan que nos una última vez lo echa de cabeza porque Pedro, oigan, vamos a pescar. Y no hay ningún pescado ahí donde fueron. No, oye, Pedro. Y luego Jesús se presenta. Y Pedro se pone su ropa porque estaba pescando en ropa interior. Otra vez, le estamos diciendo,
Pero ¿qué es lo que hace? Él se echó al mar, se puso a nadar lo más rápido que pudo. Y Jesús está ahí con una cena deliciosa para ellos. Y ve él y se somete al Señor. Corre hacia él y le dice, ve y dile a los discípulos y a Pedro. Aquí estoy para ti. Estoy en Galilea. Y Jesús dice hoy, ven. Yo sé todo, nos equivocamos, solo acércate, quiero estar contigo, acércate. Y Jesús tiene esta cena preparada. Pedro le habla por un ladito, le dice, ¿me amas, Jesús? Y le dijo, sí, Señor, sabes que te amo. Apacienta mis corderos. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, sabes que te amo. Pastorea mis ovejas. Pedro le dijo, ¿me quieres? Pedro, sabes todas las cosas, sabes que te quiero. Apacienta mis ovejas. Jesús le dice básicamente, ven, acércate, sométete humildemente. Y además le dice y le recuerda de su llamado, le recuerda por qué razón, a qué lo estaba llamado a hacer. Todos tenemos un llamado de Dios. Y dice, ven, acércate, acércate a mí. Sé humilde delante de mí y busca tu llamado, que el llamado que te he dado. Y cuando lo haces, estás echando fuera a Satanás de tu vida. Le estás diciendo, no tienes lugar en mí, no perteneces aquí. Soy propiedad del Señor Dios Todopoderoso y no tienes lugar aquí. Cuando llamas tu llamado, buscas a Jesús, te sometes a Él. Él puede hacer cualquier cosa contigo. Ya Él te respalda. Y quiero terminar con una historia. Y esto es que mis abuelos viven al este de Texas y yo iba todo el tiempo allá, tenían varias hectáreas, íbamos con ellos y papá sabe que ahí es, yo pasaba muchísimos veranos y me encantaba. Así que íbamos a ir camino allá y yo tenía estos dos primos que eran los más, saben que los chicos de rancho van a sobrevivir. Ahí estaban sin zapatos y caminando en espinas y nada. Eran, pero bien fuertes. Y entonces, mis abuelos tenían este lugar donde era como este manantial ahí que, y tenían un contenedor y siempre estaba saliendo ahí esta agua de manantial y estaría saliendo de ahí. Natural, totalmente. Ahí teníamos Ozarka en el rancho. Íbamos ahí, especialmente en el verano, que estaba caluroso, a tomar agüita, esta agua fresca, era muy, muy fresca. Y en esa ocasión estaba ahí con mis primos y cada vez que alguien quería ir a tomar, a beber, no quería decir su nombre, pero él decía, sí, su nombre es Craig. A lo mejor me voy a meter en problemas, pero Craig iba corriendo y metía la cabeza ahí cuando iba a tomar a alguien. Y cada vez, yo decía, oh no, yo no voy a ir a tomar nada. Yo no quiero que eso me pase. Así que cada vez alguien que iba a tomar ahí les metía la cabeza y dije, no, yo no voy a tomar nada. Oye, James, yo le dije, ándale, ven a tomar, no te lo voy a hacer a ti. Solo voy a tomar. Dije, no. Que, oye, solo ven, no, te prometo que no lo voy a hacer. Oh, muy bien, Craig, le dije, no lo hagas. De veras, no quiero que lo hagas. Confié en él, bajé ahí, empecé a beber y adivinen qué, su mano, ¡pum!, me metió la cabeza al agua. ¿Y qué creen que hice? Les digo, estaba súper, súper tranquilo, muy callado y de eso te tienes que cuidar. Nunca sabes cuándo se les va a zafar. Así que brinqué antes de saber lo que iba a pasar y solo ¡pum!, le puse un trancazo en el rostro, él se cayó, ahí estaba y me estaba mirando llorando y yo pensé, uy, me van a matar, ¿qué acabo de hacer? Me va a matar. La única persona que estaba más sorprendida era yo, ¿qué es lo que pasó? ¿Qué me va a pasar a mí? Entonces él se levanta y se va corriendo a la casa. Yo dije, uy, ¿qué va a pasar? O él me va a buscar, o le va a decir a sus papás me van a reclamar y toda la familia en mi contra. Oh. Y al siguiente día vi a su papá. Y su papá me vio, me dijo, James, ¿es verdad?
¿Le diste un puñetazo a Craig en la cara? Le dije, sí. ¡Ay, qué bien hecho! Ya era hora que alguien lo pusiera en su lugar. Y yo dije, ¡libertad! No lo podía creer, era libre de todo eso. ¿Y qué crees? Es tiempo para que ustedes echen fuera, pateen la cara de Satanás y que el Padre venga y te diga, ¡qué bien hecho! Es tiempo de que alguien lo ponga en su lugar, es tiempo que nos paremos y que pateemos a Satanás en la cara. No vamos a soportarlo más, no importa, no tienes control, habilidad de nuestra vida. Queremos fuera, vamos a servir al Señor, vamos a ser como Pedro, vamos a seguirlo, vamos a humillarnos delante de Él, mantener un corazón puro, diligentemente, no importa qué, eso es lo que vamos a hacer. Es nuestro trabajo el mantener un corazón puro, diligentemente. Quiero tomar un momento para orar. Y si por favor inclinen su rostro, cierren sus ojos. Y pide al Espíritu Santo, ¿qué es lo que me estás hablando, diciendo hoy? ¿Qué es lo que tú quieres que yo saque de todo esto? ¿Hay alguna ofensa que yo estoy reteniendo que necesito dejar ir? ¿Necesito pedir perdón o yo necesito perdonar a alguien? Señor, llévame, guíame. Señor, nos humillamos delante de ti, Señor, y te pedimos que nos ayudes a mantener un corazón puro, sin dureza en el corazón, separados del pecado, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, amén. Muchas gracias. ¡Wow! ¡Qué increíble mensaje del pastor James Morris! Nos recuerda que el enemigo de nuestras almas siempre trata de causar división por medio de la ofensa. ¡Qué importante es mantener nuestro corazón libre de ofensa, un corazón que perdona y también un corazón humilde que pide perdón! ¡Qué importante mensaje! Y sabes, quizá como yo necesito procesar este mensaje y quizá necesito ayuda de alguien que ore conmigo. Te invito a que textees la palabra orar al 71010 y nuestro equipo está listo para orar contigo y orar por ti también. Igualmente, si necesitas información de cualquier otra cosa de la iglesia, envía la palabra conectar al 71010 y estamos listos para darte información. Igualmente, que en gatewaypeople.com puedes cambiar toda la página al idioma español y estamos ahí para ayudarte también. Les tengo una noticia excelente y les invito a que saquen a dónde anotar o saquen su dispositivo móvil y anoten esta fecha, por favor. Nuestra próxima noche de adoración en español será el 22 de mayo a las 6 de la tarde en el campus South Lake. Tendremos un tiempo precioso de alabanza, adoración, oración, pero también un tiempo de convivencia al final del servicio. Así que te invitamos, si estás aquí en el área de Dallas Fort Worth, por favor ven, no te lo puedes perder. Así que, por cierto, una sorpresa que tendremos ese día, también lanzaremos la nueva producción de Gateway Español. Así que te esperamos, que Dios te bendiga, gracias por estar con nosotros y nos vemos la próxima semana.